Lente Regional, noticias y opinión. Hola, seguidores de lenteregional.com. Hoy es el Día del Maestro y aquí en Lente Regional le rendimos un homenaje a esas personas que nos formaron durante nuestra niñez o nuestra adolescencia. A ellos un feliz día. Hablamos con varios de ellos sobre sus experiencias y por qué se dedicaron a ser maestros. Llevo 45 años en la docencia y solamente de pensar que me debo ir me da tristeza. Han sido años de crecimiento personal y de conservación de mi juventud, porque los jóvenes le regalan a uno juventud. Cuéntenos experiencias, anécdotas que tenga como maestra. Ay, en este año tengo una espectacular, porque un estudiante se me entró sin ser estudiante de acá y por primera vez caí en la trampa de no pedir la boleta de que le entrega el coordinador y hubo problema por eso. Incluso en manos de estos maestros han estado varios de los profesionales de la región que hacen hoy del departamento un Caquetá maravilloso. A Fernando Facundo, ya es un profesional de acá del colegio, no, pero sí en el Nacional Femenino, a Carmen Rossi, la médica, a la profesora Lucy Sánchez, y hay cantidad de gente que en este momento de verdad no recuerdo. Para empezar siempre es difícil y varios de estos profesores que hablaron con nosotros en Lente Regional han empezado por la zona rural. Pues básicamente casi todos los maestros empezamos siempre en la zona rural hasta que se nos da la oportunidad de venir ya al casco urbano. Anécdotas, pues las interminables madrugadas para cumplirle a los estudiantes y pues a las comunidades rurales que tanto necesitan y poder estrechar esas brechas de educación. Una vez la carretera en una zona invernal como la que estamos pasando últimamente, súper fuerte, nos pinchamos de camino con el compañero que iba, nos mojamos, llegamos tarde ese día a clase. En fin, nos despinchamos y nuevamente para la casa, otra vez el mismo suceso. Entonces digamos que esas son experiencias que los marcan a uno como maestro para hacer un trabajo lo mejor posible y siempre contribuir al desarrollo de nuestro país. Aún así, ellos no hacen distinción de los estudiantes de la zona rural o la zona urbana y la educación es para todos. En la zona rural porque se entra en más contacto, digamos, personal, hay más vivencias, hay más familiaridad con los estudiantes de la zona rural, pero igual en el campo urbano, en la zona urbana, también digamos hay más aprendizajes, hay digamos más tecnologías para aplicar, entonces digamos ambos tienen sus cosas positivas y sus partes negativas también. Precisamente hoy 15 de mayo que se celebran estas efemérides por los maestros y las maestras de todo el país, pues un centenar de educadores llegan por primera vez a dictar clases en las instituciones educativas de Florencia después de haberse posesionado el pasado viernes. Soy docente hace 12 años, es el primer día aquí en el Juan Bautista La Salle, pasé concurso y estamos aquí trabajando por primer día y primera vez con este grupo. Esta es una vocación para muchos de ellos que también en algunas ocasiones se hereda. Desde un inicio siempre me gustó la docencia, desde el área de ciencias naturales estuve vinculado ya por la parte maternal, mi mamá es docente y desde ese punto de vista siempre quise ser docente, estuve en colegios sabatinos y como docente de instituciones públicas ya 12 años y pues en este momento aquí en el Juan Bautista La Salle. Bendiciones, un feliz día y gracias a todos aquellos que hicieron de nosotros unos grandes profesionales para aportar al departamento del Caquetá. Es la información que tenemos con la cámara de Jorge Arley Oviedo, un informe de Wendy Barrios para Lente Regional, noticias y opinión. A lo bien sé dónde parqueo, respeto el peatón y a lo bien me muevo, ya no manejo ebrio, evito los comparendos, ya no pito en la calle porque a lo bien me muevo. La seguridad primero, accidentes yo no quiero, si ando en moto voy despacio, uso el casco y mi chaleco, y si salgo a beber en la fiesta amanecer, no me preocupo, entrego las llaves y nos vamos a lo si bien. Si voy a cruzar la calle utilizo la cebra y no me paso por la mitad, no, no. Soy peatón y ahora tengo conciencia, sí. Yo creo en Florencia.